Amigas y amigos, bienvenidos a una emisión más de este subprograma Viva Mejor, su médico en casa, programa que se transmite todos los días desde el campus de nuestra querida Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. En general, los 60 años es aquella edad que gobiernos y organizaciones internacionales comienzan a definir como la del adulto mayor, la edad del adulto mayor. No obstante que las expectativas de vida varían en diferentes escenarios y hay muchos factores que afectan el proceso de envejecimiento de una persona. Algunas personas podrían ser viejas a los 35 años. Otras viven en forma plena y productiva, cumplidos ya los 100 años. En muchos lugares las personas no definen su edad en términos de cuántos años han vivido, sino en términos de lo que son capaces de hacer. En este siglo, los adultos mayores serán uno de los segmentos de la población que crecerá más rápido en todos los países del mundo. Por consiguiente, todos los países deben impulsar el promover un mayor conocimiento del público acerca de cómo hacer que los últimos años de vida sean más saludables o placenteros y evitar la dependencia. Por lo tanto, para alcanzar una longevidad satisfactoria, debe lograrse un envejecimiento saludable, etapa esta última que comienza mucho antes de los 60 años. Esta solo puede obtenerse desarrollando desde edades tempranas hábitos y estilos de vida saludables, así como realizando prevención temprana de algunas enfermedades y discapacidades. Para hablar más en detalle sobre esta interesante temática, hemos invitado el día de hoy a la licenciada Natalie Valdeón Castro, profesional en terapia física, con quien iniciaremos nuestro diálogo después de revisar la siguiente nota que ha preparado nuestra producción. No se vayan, esto es Viva Mejor. Envejecimiento activo. La mejor definición es la adoptada por la Organización Mundial de la Salud, que define el envejecimiento activo como el proceso por el que se optimizan las oportunidades de bienestar físico, social y mental durante toda la vida, con el objetivo de ampliar la esperanza de vida saludable, la productividad y la calidad de vida en la vejez. Esta definición no solo contempla el envejecimiento desde la atención sanitaria, sino que incorpora todos los factores en el área social, económico y cultural que afectan al envejecimiento de las personas. El envejecimiento activo debe considerarse un objetivo primordial tanto por la sociedad como de los responsables políticos, intentando mejorar la autonomía, la salud y la productividad de los mayores. La sociedad debe apoyar una cultura de envejecimiento activo y saludable que permita que los mayores sufran menos por las discapacidades relacionadas con las enfermedades crónicas, necesiten una atención sanitaria y social menor, no padezcan situaciones de soledad, manteniendo su independencia y una buena calidad de vida, sigan participando en el ámbito económico, social, cultural y político, tanto a través de trabajos remunerados como de colaboraciones sin remunerar. En la protección social, la familia sigue siendo el principal apoyo de los mayores. De todas formas, debido al cambio actual en la estructura familiar por la disminución del número de miembros y por la incorporación de la mujer al mundo laboral, es necesaria una mayor protección pública para evitar la soledad y la mayor vulnerabilidad. Envejecimiento activo es el tema que trataremos el día de hoy aquí en su programa Viva Mejor, para lo cual hemos invitado a una distinguida profesional egresada de nuestra Facultad de Ciencias Médicas, la licenciada Natalie Valdeón, de quien procedemos a continuación a mencionar datos de su hoja de vida profesional. Ahí podemos ver la licenciada Natalie Valdeón Castro es graduada en la carrera de terapia física de nuestra Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil,
Tiene ya más de 2 años de experiencia en trabajo con personas, en este caso con adultos mayores, y es propietaria del Centro de Terapia Física PhysioAge. Mi querida Natalie, bienvenida a esta tu casa. Muchísimas gracias. Puedes siempre contar con nosotros cuando lo desees, cuando quieras hablar de este interesante tema, pues las puertas están abiertas. Muchísimas gracias por la invitación y por la apertura. Bueno, como ya lo mencionó, es un tema muy, muy importante. Estamos hablando de uno de los miembros más importantes de nuestra familia, como son nuestros papitos o abuelitos. Qué importante es que ellos se sientan saludables y se sientan activos y no asociar el envejecimiento con la enfermedad o con la falta de inactividad. O sea, es decir que los adultos mayores pueden ser unas personas activas y pueden aportarnos muchísimo como sociedad. Qué bien, mi querida Natalie, perfecto. Te pregunto algo, ¿envejecer es cuestión de edad o de actitud? Bueno, en realidad, como cada etapa de nuestra vida, es importante que si uno se siente bien, va a hacer las cosas bien. Si uno se siente saludable, va a aportar mucho más a la sociedad, como persona se va a sentir más confiado y va a tener confianza en que puede hacer algo más en su casa o no porque es un adulto mayor, ya no puede hacer ciertas actividades. Hacerlo sentir útil. Exactamente. En este caso, a la persona, al adulto mayor que convive con uno, ¿no? Que convive en la casa, en el hogar, ¿no? A veces pensamos que llegar a la adultez, en este caso llegar pues a la senectud, como llamamos nosotros, es llegar a las etapas más grises y más oscuras de la vida, cuando debe ser todo lo contrario. Y ese optimismo que se le debe inyectar al adulto mayor justamente depende de su entorno familiar, así depende es. De sus hijos, depende de sus nietos, depende de la familia que convive con esta persona, hacerlo sentir un ser que todavía, hacerlo sentir importante, hacerlo sentir todavía productivo, si bien es cierto ya no es o ya no lo es laboralmente hablando, pero en casa puede en un momento dado el adulto mayor constituir una pieza clave, una pieza fundamental, hacerlo sentir útil con sus hijos, con sus nietos, o sea que el entorno lo vea como algo que todavía es necesario, como algo que es importante para su entorno, hacerlo sentir en pocas palabras bien. Exactamente, muchas personas asocian lo que es el envejecimiento con una etapa en la que ya no pueden hacer nada más, tienen miedo de llegar a esta etapa, porque piensan que ya no van a poder hacer las actividades que antes realizaban, que ya no van a tener la misma fuerza, la misma concentración, y no es así. En realidad podemos ayudar al adulto mayor a que sea una persona aún activa, productiva, que se sienta confiada de sí mismo, que sienta que puede aprender nuevas cosas. Nunca uno deja de aprender. Entonces, la etapa de ser adulto mayor solamente es una etapa en la que nosotros podemos empezar a aprender cosas nuevas, descubrir cosas que tal vez antes no lo hacían, pero ahora lo pueden hacer. Nuevos hobbies, nuevos intereses, tal vez terminar algo que no lo hicieron antes y poder sentirse bien con ellos mismos. Algo importante desde el punto de vista médico, amigas y amigos, es que efectivamente el envejecimiento es una etapa de la vida. Se presentan cambios fisiológicos que son propios de esta edad, pero asimismo se presentan limitaciones. Exactamente. Obviamente, pues un adulto mayor no va a tener tal vez la energía que una persona de 20, de 30 años, un adolescente. Y por lo tanto, si bien es cierto, hablamos de que el envejecimiento debe ser algo activo, también debemos ser conscientes, Natalie, de que existen ciertas restricciones, ciertas limitaciones, no podemos abusar ya muchas veces del cuerpo porque el cuerpo en esta etapa, por el envejecimiento que ha experimentado, obviamente comienza la persona a manifestar cambios. Obviamente habrán cosas que ya no podremos hacer porque estamos en esta etapa, pero podemos reemplazar o suplir aquello por otras cosas que tal vez antes por el tiempo
que nos era o nos es ingrato muchas veces a quienes están laboralmente activos, a quienes están todavía criando hijos pequeños, no nos permite o no se nos permite hacer en el cotidiano vivir. Pero justamente aprovechar esta etapa de la vida, este renacer a una nueva etapa para experimentar cosas o para hacer cosas que antes, como tú bien dices, el tiempo no nos permitía, ¿no? Entonces, entre las limitaciones que debe un adulto mayor tomar en cuenta o ser consciente de ellas, ¿cuáles serían en este caso? Bueno, debemos considerar que el adulto mayor, es verdad, hay una disminución de muchas de sus capacidades que antes no las tenía. Es decir, que si cuando era joven corría, brincaba, saltaba, ya siendo corría adulto una maratón, mayor, por ejemplo, exactamente, ya no lo va a poder hacer, siendo adulto mayor, tal vez ya no tenga la misma fuerza o la misma velocidad, pero podemos reemplazar o fortalecer lo que está aún. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que hay adultos mayores que son totalmente activos y adultos mayores que presentan ya algún tipo de enfermedad o limitación o ha tenido una lesión, y para esto se debe tener actividades personalizadas, es decir, conocer al paciente que vamos a trabajar, conocer cuál es su historia clínica, conocer qué limitación tuvo, si tuvo alguna operación, si tiene Parkinson, si tiene Alzheimer, si tiene demencia, y esto nos ayuda a nosotros a dar una mejor atención, a hacer actividades que fortalezcan ciertos aspectos que aún todavía están intactos, pero que realmente no los fortalecemos día a día. En casa, a veces el adulto mayor pasa viendo televisión o... Se vuelve más sedentario. Exactamente. En todo caso, ¿no? O no quiere salir, tiene este miedo de salir. Y son cosas que la gente a veces piensa, bueno, es normal, es adulto mayor, ya no quiere salir. Pero en realidad, cuando empiezan esos pequeños foquitos a encenderse, es donde debemos prestar atención y decir, no, desde ese momento, llevar a nuestro adulto mayor, a nuestro abuelito, a nuestro papito. Mi querida Natalie, si me lo permites, por favor, perdón la interrupción, tenemos una llamada en espera. Amigos y amigas, por favor, no dejen de escribirnos, de enviar sus comentarios, sugerencias o de llamar a nuestros teléfonos de contacto que aparecen en pantallas. Buenos días, esto es Viva Mejor. Buenos días, doctor, muchas felicitaciones por su programa. Le hablo de Guayaquil. Mire, yo soy una persona de 76 años. 76 años. 76, okay. Sí. Soy activa, camino rápido relativamente, aunque a veces ya aconsejan usar bastón por si acaso, ¿no? Mi pregunta es esta, mire, yo veo muchas personas, pero la aclaro que soy una persona delgada, ¿no? Siempre he sido delgada. Bueno, mi pregunta es esta, yo veo muchas personas que ya están por los 80 años, pasan los 80 años, y van a la silla de ruedas. Ahora, necesariamente por la edad tienen que ir a silla de ruedas, salvo que se trate de una enfermedad, eso es otra cosa, pero por la edad, ¿por qué van a silla de ruedas o hay algún método que les impida que a pesar de que ya están por los 90, yo conozco a personas de 90 que caminan con bastón, pero caminan, otras que no llegan ni a los 80 y ya están en silla de ruedas? Entonces, ¿cuál es el método? Me gustaría que la licenciada pues me saque de esta curiosidad pues para yo seguir pues algún consejo, para si Dios me da unos añitos más de vida, no ir a silla de ruedas. Muchísimas gracias por atenderme, Dios los bendiga. De igual manera, mi señora, muchas gracias por su llamada. Esta respuesta la vamos a tener, amigos y amigas, luego de los siguientes mensajes comerciales. No se vayan.
Envejecimiento activo, amigas y amigos, es el tema que estamos abordando hoy con nuestra invitada, la licenciada Natalie Valdión Castro. Natalie, acuérdate que en el bloque anterior tuvimos una llamada de una amiga televidente que nos decía que es obligatorio, en pocas palabras, que un adulto mayor o que todo adulto mayor termine en silla de ruedas. Yo creo que no. No, por supuesto. Y podemos evitarlo, ¿verdad? Por supuesto. No es necesario que una persona adulta mayor tenga necesidad de recurrir a una silla de ruedas si está en un buen estado físico. Por eso hay que prevenir. ¿Cómo prevenimos aquello? Podemos prevenir manteniendo activa a la persona, haciendo ejercicio, no dejarse en casa, no estar sedentario en casa, porque si, como dijo la persona que llamó, una persona de 80 años que está en silla de ruedas sin ninguna lesión, probablemente fue alguien que se quedó en casa, que no quiso pararse más, que tenía falta de movilidad, entonces la musculatura pierde fuerza. Pierde fuerza, entonces, se pierde tono muscular. Exactamente. Se un poco, y esto tal vez contribuir. Lo llevó a que a sus 80 años esté en una silla de ruedas. Lo que hay que prevenir, ¿no? Lo que nosotros queremos, como, bueno, en este caso, como fisioterapeuta que atiendo a adultos mayores, es la prevención. Yo siempre estoy tratando de que mis pacientes se sientan activos. Hagan actividad física dentro, no solamente personas activas totalmente, sino que estén en silla de ruedas ya o que estén en un andador o que hayan tenido una lesión. También se puede trabajar con ellos de manera personalizada para que hay personas que llegan en silla de ruedas, unos meses se sienten más activos, toman fuerza. Y la terminan dejando. Y terminan dejando la silla de ruedas y se dan cuenta de que por sí solos ellos pueden hacer actividad. Mira que lo que tú dices es interesante, ¿no? Y es una realidad. Se escucha mucho hablar, cuando un adulto mayor nos habla, ya es como una historia que nos narra, ¿no? Anécdotas importantes, ya que uno cuando escucha estos diálogos o escucha estas conversaciones, uno en su mente imagina muchas cosas. Y entre tantas cosas que los adultos mayores, los abuelitos, las abuelitas nos cuentan, o que uno se da cuenta más bien, es que cuando esta persona, este adulto mayor, cuando era un adulto joven o era una persona joven como tal, hacía actividad física, hacía ejercicio físico, estas personas el envejecimiento lo sobrellevan de mejor manera. Cuando ha habido ejercicio activo en una etapa de tu vida, en la etapa de adolescencia, en la etapa de adulto joven, por ejemplo, estas personas ya a determinada edad siguen estando tan activas como antes, ¿no? Exacto. Y eso hasta cierto punto se ha visto que puede retardar un poquito el inicio o el comienzo del envejecimiento. Así es, incluso ellos sienten que fueron activos cuando eran adultos, cuando eran jóvenes, entonces sienten la necesidad de seguir con ese estilo de vida. Entonces llegan a una etapa. El cuerpo les pide. Exacto, llegan a una les etapa. Pide seguir siendo activos. Que, por ejemplo, han tenido una lesión. Y por esta lesión ya no pudieron seguir con tal vez algún deporte que hacían. Y esto se fue agravando. Y llegan, por ejemplo, a nuestro consultorio y nos dicen: no, pero yo no quiero pintar. Yo no me quiero sentar a pintar o hacer una actividad. Quiero hacer gimnasia. Quiero trabajar, quiero hacer gimnasia, quiero correr. Entonces vienen con fuerza y con motivación. Hay personas que por algún tipo de enfermedad llegan en silla de ruedas, pero han sido personas activas. Entonces ellos sienten la motivación de querer salir de esa silla de ruedas y quieren hacer más ejercicios. Y si uno le pone un peso mínimo, no, yo puedo más, yo puedo más. Incluso nosotros trabajamos en sesiones grupales y eso alienta a la otra persona que también lo quiera hacer. Muy bien, perfecto. Tenemos una llamada. Buenos días, esto es Viva Mejor. Escuchamos. Muy buenos días, mi nombre es Eduardo, estoy llamando desde Salinas, Península de Santa Elena, con el fin de felicitarle a la señorita panelista por la acertada participación en el programa. Quería tan solo hacer un breve comentario, brevísimo comentario, y una pregunta. En relación al tema, ¿por qué, le pregunto a la señorita, por qué existe en nuestro entorno cierto grado de prejuicios que todavía no se superan en relación a la necesidad de considerar a las personas que son adultos mayores con el fin de no reducirlos a
una especie de sofá de la casa, como para que se queden lógicamente al margen de la actividad que deberían de cumplir. Digo esto porque muchas de las veces las personas que tienen esa edad, que puede ser más de 50, más de 60, más de 70, muchas de las veces son personas que hasta los desahucian, diciendo, no señor, usted o señorita o señor, usted ya no tiene más posibilidad de superar sus enfermedades, váyase a la casa para que espere la parca. Entonces, lógicamente, la pregunta es, ¿de qué manera se podría hacer conciencia en la colectividad como para que las personas adultas mayores puedan tener el suficiente grado de consideración? Y no solamente en la parte física y emocional, sino hasta en la parte sentimental, porque muchas de las veces se quiere negar o se pretende negar a un adulto mayor que pueda tener un romance, obviamente, pese a la edad. Gracias. Bueno, el romance siempre es bienvenido y a cualquier edad, pues, ¿no? Me parece acertado el comentario de nuestro amigo televidente. ¿Qué nos dices al respecto, Natalie? Bueno, creo yo que falta un poco de información sobre el tema. Actualmente, como nos dijo el señor, a veces piensan que el adulto mayor ya no puede hacer nada. O sea, tiene que estar en casa, cuidado se cae. Es víctima de una sobreprotección muchas veces innecesaria o exagerada o de parte de la familia. En muchos casos, no solamente sobreprotección, sino que los dejan. Ya no habla, ya no hace nada. Bueno, dejémoslo ahí, no lo toquemos. Está bien, es viejito. Y ese abandono muchas veces inconsciente que el familiar hace sobre el adulto mayor es un agravante. Sí, y no solamente a nivel físico, sino a nivel emocional. Así porque es. Lo hacen sentir al adulto mayor que ya no puede, que ya no debe hacer ciertas cosas. Y él dice, no, si me dicen ya no puedo, no lo hago. Entonces eso crea en ellos ya tristeza. Muchas veces las personas la depresión enferma en realidad a nivel físico. El sistema inmunológico también de una forma u otra se ve afectado, se ve exactamente. El viejito por la soledad, por la tristeza que siente, deja de comer, deja de llevar buenos hábitos higiénicos y todo lo demás. Y esto, aunque parezca mentira, de una manera u otra afecta, influye en la salud en así este caso es. De la persona. Natalie. Cuando se llega a determinada edad, obviamente, y lo hablamos anteriormente, se pueden presentar ciertas enfermedades degenerativas, sobre todo a nivel cognitivo, a nivel mental. Es difícil no hablar o no mencionar ciertas enfermedades asociadas con la edad, por ejemplo, enfermedad de Parkinson, el mal de Alzheimer. Problemas neurológicos, neurodegenerativos que son propios de estas personas, y que obviamente hay que saberlos abordar. El abordaje aquí obviamente debe ser multidisciplinario, ¿no? Por un lado la parte médica y por otro lado la parte de rehabilitación. Hablando exclusivamente de la parte de rehabilitación, la terapia física, ¿qué beneficios aporta a este tipo de dolencias? Bueno, la terapia física es sumamente importante. En realidad, Parkinson, Alzheimer son enfermedades que a nivel cognitivo y a nivel físico limitan mucho al paciente. No hay que esperar que un paciente con Alzheimer o con Parkinson se agrave más. Desde los primeros estadios de las enfermedades, la terapia física puede incurrir, por ejemplo, en el Parkinson, equilibrio, marcha, motricidad. Correcto. Y esto es lo que falla en estas exactamente. Personas. Y eso retrasa mucho que la enfermedad vaya, desde que está en uno, se dispare. Porque el paciente está en actividad. Los estiramientos son sumamente importantes en el Parkinson, por ejemplo. En el Alzheimer tenemos muchas afectaciones cognitivas. Y no está de más. Cuando hablamos de cognición, hablamos de conocimiento. Exactamente, ¿verdad? Memoria. Correcto. Y no tenemos que dejar que, porque tal vez ella dice, no, ya no se acuerda. Pero podemos fortalecer, podemos hacerle al paciente recordar ciertas etapas de su vida que aún están ahí para él y con eso podemos trabajar. Excelente, Natalie. Perfecto. Buenos días. Tenemos una llamada en espera. ¿Aló? Sí, buenos días. Le escuchamos. Sí, buenos días. Quería hacerle una preguntita a la doctora. La escuchamos, por favor. Sí, sabe, yo tengo 72 años
y yo siempre he sido bien activa, me gusta hacer deporte, todo, pero últimamente me van a operar para la próxima semana, me van a operar de las varices, porque es hereditario de mi padre. Pero yo quería preguntarle si puedo seguir haciendo ejercicio y si debo de usar la media elástica o cómo debo de hacer para que nuevamente no me afecte, que me gusta jugar básquet, todo eso, natación, ¿cómo debería de cuidarme? ¿Cómo nos llama, señora? ¿Perdón? ¿De dónde nos está llamando? ¿De qué de provincia? Cuenca, de Cuenca. Provincia de La Suay. Saludos sí. A nuestros amigos de la ciudad de Cuenca. Así Natalie, es. Gracias, señora, por su llamada. Vamos ya, muy amable, gracias. Una señora activa que está próxima a ser sometida a una intervención quirúrgica. Obviamente aquí la parte médica es fundamental. Sí, los cuidados preoperatorios son esenciales. El uso de las medias antitrombóticas, efectivamente, lo es. En esta parte, en este proceso de preparación a una intervención quirúrgica, en este caso, ¿cómo aporta o qué beneficios trae la terapia física? Pero contestemos eso, ¿qué te parece? Después de los siguientes mensajes comerciales. Amigos, no se vayan, este tema es muy importante. Envejecimiento activo aquí en Viva Mejor. No se vayan. Envejecimiento activo, amigas y amigos, es el tema que estamos tratando el día de hoy con nuestra invitada, la licenciada Natalie Valdión Castro. Mi querida Natalie, respondiendo un poquito la pregunta que nos hicieron en el bloque anterior, ¿no? Esta persona nos hablaba de que va a ser sometida a una intervención quirúrgica por un problema varicoso y que, por lo tanto, ¿qué medidas debemos tomar? ¿Qué medidas de precaución, tanto desde el punto de vista, bueno, desde el punto de vista médico, eso pues ya se conoce, pero desde el punto de vista ocupacional o de la parte correspondiente a la terapia, deberíamos hacer en ella? Bueno, creo que durante la preparación es importante que igual haya movilidad. Hay pacientes que el postoperatorio tienen un tiempo recomendado que estén en cama, pero es bueno empezar las movilizaciones desde cama. O sea, mismo después del postoperatorio podemos hacer solamente movilizaciones porque igual es una cirugía, ¿no? Uh-huh. Entonces se debe tomar las medidas necesarias. Pero la movilidad es muy importante. Hacer movilizaciones cada 2 horas o que la paciente, como es activa en realidad, puede hacer movimientos leves hasta que el doctor mismo le recomiende que ya pueda empezar a hacer una actividad física, y esta actividad física tiene que ser controlada por algún fisioterapeuta que le diga cuántas sesiones y cuánto tiempo se debe hacer, y es muy importante que debe ser de manera progresiva. Correcto. No empezar gradual, ¿no? Exactamente. Es importante también aquí la coordinación que haya entre la parte médica y la parte de rehabilitación, ¿no? Tomando en cuenta que es una cirugía de todos modos, o sea, toda cirugía implica algo de riesgo. Exacto. Y debemos tomar pues las precauciones en este caso pues que ameritan, ¿no? Natalie, veo aquí sobre la mesa unos jueguitos, unas pesitas. Veo esto y se viene a mi cabeza, o viene a mi cabeza mis hijos, ¿ya? Veo esto y digo, ¿será para niños o será para personas adultas? Tomemos en cuenta que un adulto mayor vuelve a ser como niño muchas veces, ¿no? Y al ver esto, pues obviamente pienso y asevero esa afirmación, ¿no? ¿Esto de qué modo sirve? ¿De qué modo ayuda a la terapia ocupacional justamente en el desarrollo del adulto mayor? Bueno, PhysioAge es un centro que se encarga
de trabajar con adultos mayores, contamos con actividades personalizadas, tanto grupales como individuales. Hacemos terapia física, terapia cognitiva y terapia recreativa. Esas actividades que he traído aquí son algunas de las que hacemos en el centro. Nuestros pacientes pasan por una valoración, la cual nos indica qué debemos trabajar con ellos, qué debemos fortalecer, qué le gusta al paciente, qué no le gusta al paciente, qué, en qué estado está. Entonces, se trabaja ciertas actividades que ellos tal vez no refuercen en casa. Por ejemplo, tenemos este dado de aquí. Es un dado. Es un dado, okay, de actividades que son realmente de la vida diaria. Botones, por ejemplo, puede ser este tipo de cierres, por ejemplo, uh-huh, que utilizan tal vez en la velcro, ropa, que se llama, velcro, ¿no?, para amarrarse los zapatos, que en realidad, uh-huh, son actividades de la vida diaria, muy cotidianas, pero que a veces no las realizamos en casa. Estamos hablando que con este tipo de terapia estamos ejercitando o mejorando, exacto, lo que es la motricidad fina. La motricidad del paciente. Es una actividad que ellos se divierten haciéndola, pero en realidad es un trabajo lo que están haciendo. Están fortaleciendo una área que a veces, ay no, ya es adulto mayor, ya no le compremos zapatos que se amarren, sino... Creo yo que al hacer este tipo de actividad, Natalie, se están desarrollando dos condiciones importantes aquí. Además de la parte motriz, el movimiento de las manos al tratar de hacer este tipo de actividad, también la concentración que el paciente toma o requiere para ello, ¿no? Estamos de un modo indirecto también fortaleciendo la parte cerebral. Por supuesto, y como hablamos, es un trabajo personalizado lo que hacemos. Es decir, hay pacientes que esto de aquí se les resulta demasiado fácil. No quieren, me dicen, yo sé hacer más cosas, esto es muy fácil para mí. Entonces tenemos varias actividades que les podemos dar. Este de aquí es muchísima concentración y memoria. ¿Qué nombre toma ese tipo de actividad? Estas son actividades ocupacionales, le podemos decir. Ya. Parece... ¿Lúdicas? Lúdicas. Uh-huh. Podemos, aunque parece de niños en realidad, para ellos esto tiene un grado de dificultad. Claro. Ya, tienen que encajar para saber cómo sale cada una y luego recordar dónde va cada pieza. Entonces ellos se desafían a sí mismos. Ellos tienen que estar concentrados para saber después dónde va cada una de las fichas. Trabajamos, por lo tanto, varias capacidades. Exacto, ¿no? Estamos memoria, coordinación, motricidad, pinza. Y para ellos, a veces lo ven y dicen, esto es muy fácil para mí, yo no lo quiero hacer. Y cuando lo empiezan a hacer, sacan todo rápido y le decimos, bueno, póngalo ahora. Y saben que están trabajando, se ríen a veces porque dicen, bueno, es verdad, ellos mismos se dan cuenta y después quieren volver a hacerlo para el saber. El desafío al cual ellos se someten muchas veces o se autosometen es interesante. Por supuesto, ¿no? Y evaluar. Como son grupales, su otro compañero tal vez ve que todavía él no está en capacidad para hacer eso. Entonces va haciendo poco a poco hasta que llega a ese juego que él lo quería hacer. ¿Y esas pesitas que vemos? Bueno, allá, ese es el área cognitiva. Nosotros trabajamos cada día un área diferente. Okay. Un día trabajamos todo lo que es terapia cognitiva, otro día trabajamos ejercicios físicos totalmente personalizados. Es decir, hay pacientes que hacen rutinas de ejercicios parados, sin ningún tipo de ayuda. Correcto. A veces van en silla de ruedas y las rutinas son acorde a lo que el paciente pueda hacer. Me imagino que para que el paciente o el adulto mayor más bien comience algún tipo de actividad o de terapia ocupacional, se requiere una previa valoración. Claro. Un análisis del caso para ver a qué lo sometemos y qué no puede, en este caso, la persona realizar, ¿verdad? Exacto. Como mencioné, todos los pacientes van, su primera visita incluye una valoración fisioterapéutica y un día de prueba gratuito. Es decir, yo valoro al paciente tanto en el área física como cognitiva para saber en qué estado está el paciente, qué debemos trabajar con él, qué debemos fortalecer y, por supuesto, qué le gusta. Porque nosotros no solamente trabajamos área cognitiva y física, sino también recreativa. Que el área recreativa tenemos lo que es jardinería, manualidades, musicoterapia, bingo, bailoterapia. ¿Bailoterapia, por ejemplo? Por supuesto. Entonces, esto, algunos pacientes... Van pacientes tanto masculinos como femeninos
Y algunos pacientes me dicen, yo no quiero hacer jardinería. A mí me gusta construir cosas. Claro. Entonces, el día de que hacemos todas las actividades recreativas, se busca una actividad que la quiere hacer. Y estas actividades en realidad no solamente ayudan a nivel físico, sino también a nivel emocional, porque ellos recuerdan o se incentivan a hacer más cosas y se sorprenden en realidad. Piensan que antes no podían hacerlo y lo pueden hacer. Claro, qué agradable es escucharte hablar de esta manera, ¿no? Saber que tenemos en el medio, tenemos algo, tenemos en este caso este centro de terapia física para adultos mayores, que es una opción muy importante para todos, amigas y amigos. Por favor, no dejen de llamar, no dejen de hacer sus comentarios y por favor de contactarse a los números telefónicos y a los medios, en este caso, de comunicación o de contacto electrónico que el centro, en este caso, tiene. Pues no, Natalie. Importante todo esto, amigos. Efectivamente, parece que me dicen de producción que debemos pasar un corte comercial, me parece ser, ¿no? ¿Pasamos a un corte comercial, producción? ¿Sí? Ok. Regresamos luego de los siguientes mensajes. Amigas y amigos, envejecimiento activo es el tema que estamos tratando el día de hoy con nuestra querida amiga Natalie Valdión, licenciada en terapia física. Natalie, el término terapia física es un término muy amplio. Abarca diferente tipo de actividades que van encaminadas a la atención terciaria en salud, es decir, a la rehabilitación como parte de un tratamiento, en este caso, por alguna secuela de una enfermedad y todo aquello. En el caso de los adultos mayores, estuvimos revisando este tipo de terapia, que es una terapia lúdica que ayuda a incrementar o a favorecer la actividad motriz, la actividad cerebral, mental, memoria, coordinación de movimiento, entre otras cosas. Pero aparte de esto, ¿qué otras actividades nos ofrece tu centro de rehabilitación? Bueno, también contamos con el servicio de terapia física, que son sesiones individuales. Por ejemplo, un paciente que ha tenido algún esguince, un postoperatorio de rodilla. O sea, ya una lesión como tal, ¿no? Exactamente. Un postoperatorio de una operación de cadera. ¿Cuentan con los equipos para ello? Contamos con los equipos en sesiones individuales. La terapia física dura una hora para cada paciente. Son sesiones como tal de terapia física, de rehabilitación. ¿Qué tipo de equipos utilizan para ello? Bueno, tenemos electroterapia, que es analgésico para fortalecer, y también ultrasonido, tenemos bicicletas, caminadoras. Todos estos equipos nos ayudan a dar una mejor rehabilitación al paciente. Obviamente es una atención personalizada, asimismo al paciente hacemos una valoración. Incluso actualmente tenemos no solamente pacientes adultos mayores como tal en lo que es el área de terapia física, sino que pacientes de 45, 40 años que ya han tenido una lesión, algún esguince, alguna caída, van al centro y hacemos rehabilitación física como tal. PhysioAge, por lo tanto, abarca diversas actividades enfocadas en este caso a la recuperación, a la rehabilitación, a la recreación. Dentro de la recreación, aparte de esto, ¿qué otros beneficios en este caso brinda PhysioAge? Tenemos actividades recreativas. Nosotros cada viernes tratamos de darle a nuestro paciente algo nuevo. Un viernes tenemos pintura, otro viernes contamos con jardinería, cocina, bingos, karaoke, musicoterapia. Siempre tratando de que el paciente tenga un viernes
recreativo y que diga, bueno, el día lunes quiero volver. Qué bueno, me alegro por todas estas ventajas y bondades que nos ofrecen. Buenos días, tenemos una llamada en espera. Sí, le escuchamos, buenos días. Sí, muy buenos días, lo felicito por el programa. Gracias. Quisiera, por favor, que nos hablaran algo más sobre este centro, dónde está ubicado, cuál es el horario y si los pacientes están allí de lunes a viernes o solamente van por determinadas horas. Y si una persona que tiene problemas de Alzheimer también puede ser recibida. Muy buena pregunta, Natalie, por favor. Bueno, PhysioEdge está ubicado en la ciudad de Guayaquil, en Urdesa, Circunvalación Sur 206 y Calle Única. Nuestros horarios son tanto en la mañana como en la tarde, son horarios personalizados, son 2 horas diarias que hacemos actividades con los pacientes, pueden ser todos los días, pueden ser 3 días a la semana. Las valoraciones son con previa cita. Una vez que ustedes nos llaman, nosotros organizamos la cita, hacemos la valoración y tienen un día de prueba gratuito para que el paciente conozca, haga actividades, realice actividades grupales, vea si le gusta, si quisiera hacer otra cosa. Y bueno, nos acoplamos a lo que el paciente necesita en ese momento. Correcto. Te hago una pregunta. Con aquellas personas o con aquellos adultos mayores que por circunstancias, en este caso propias, no pueden salir de casa, ¿PhysioEdge también brinda atención domiciliaria? Sí, tenemos algunos pacientes que realmente no se pueden trasladar por diversos factores. Así es, nosotros brindamos un servicio a su casa, llevamos los equipos necesarios, hacemos un tratamiento personalizado y bueno, PhysioEdge se encarga de que el paciente se sienta bien, se sienta en un ambiente cómodo y podemos trabajar desde su casa tranquilamente. Qué bueno. PhysioEdge, ya lo saben, amigos y amigas, este centro de terapia física queda ubicado en Urdesa, sería en este caso pues Urdesa Central, me parece que es una zona bastante asequible, fácil, se puede llegar sin ningún tipo de dificultad. Quería, pues mi querida Natalie, ya estamos a punto de culminar nuestro programa el día de hoy, que nos dieras ciertas pautas o nos indiques ciertas pautas generales acerca del cuidado del adulto mayor. ¿Qué debemos hacer con la abuelita o el abuelito que convive, que está en casa con nosotros? Bueno, una recomendación muy importante es que necesitamos que el adulto mayor esté activo. Si realmente es posible que nosotros llevemos a nuestro abuelito, a nuestro papito, a un centro como el nuestro, sería lo ideal. Si no, bueno, en casa podemos tratar de que el adulto mayor haga actividades. Si vamos de compras, llevémoslo, que se distraiga. No necesariamente un adulto mayor tiene que estar en casa sin hacer ningún tipo de actividad porque esto afecta y realmente los enferma y los deteriora muchísimo más rápido. Correcto. Prevención es lo más importante. Quiero hacer una invitación. El día viernes vamos a tener un taller de prevención de caídas para los adultos mayores. Es totalmente gratis, solo deben escribirnos a nuestra página y están inscritos. Prevenir, ahora que hay muchísimas lluvias, prevenir caídas, caídas en casa, dentro y fuera del hogar es muy importante. Fortalecer ciertas áreas de los adultos mayores que tal vez quedaron hacia un lado y escuchar siempre lo que el adulto mayor les dice. Tal vez es un poquito tedioso o tenemos que llenarnos de paciencia, pero en realidad ellos necesitan hacer actividad, ellos les gusta hacer actividad y no porque decimos es una actividad física, realmente es algo que los va a cansar o los va a enfermar, en realidad va a ayudar a su parte emocional, a su entorno familiar, porque esto es un trabajo de equipo. Nosotros como centro, nosotros ayudamos al adulto mayor a que él esté motivado, que él quiera seguir haciendo terapias, pero en su hogar él también debe tener un cuidado, debe también realizar ejercicios. Nosotros no solamente hacemos en casa, en el centro los ejercicios, sino que, bueno, me voy de viaje, llevé ciertas actividades para que ellos realicen en su casa. Darles ciertos tips. Exacto. No solamente hablamos con el paciente, sino también con su familiar, que es muy importante. A veces ellos se sienten cansados o tal vez no entienden qué está pasando con su abuelito o con su papá que tiene Alzheimer. Y nosotros a ambos les brindamos apoyo. Correcto.
Ya saben, amigos, amigas, potencialicemos las cualidades muchas veces ocultas, muchas veces tapadas en estas personas, porque nosotros mismos, de un modo inconsciente, muchas veces no las sabemos dirigir, o en este caso no sabemos a dónde llevar a esta abuelita o a este abuelito, cuando esta persona es una persona que todavía desea vivir, desea sentirse sentirse útil a una sociedad con la cual convive cotidianamente. Ya saben, amigos y amigas, PhysioAge los espera. Natalie, agradezco tu participación. Muchísimas y felicitaciones gracias por esta gran iniciativa de atención a los adultos mayores. Amigas y amigos, se despide de ustedes su amigo tras las cámaras, el doctor Ricardo Loaiza, desde el campus de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, y les dice hasta un próximo Viva Mejor.